¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo a otro video de su canal, Nuestras Plantas con Rulas. Recuerden, yo soy Rulas. Y como siempre, antes de iniciar con el contenido, quiero pedirles por favor que se suscriban si aún no lo han hecho. Y quiero también agradecerles su preferencia y mandar un enorme abrazo a nuestros hermanos de Colombia, de Nicaragua y de Cuba. De verdad, muchas gracias por seguirme. El día de hoy les traigo esta fantástica invitada. Es un hibiscus, un arbusto tropical originalmente de Asia Menor. Se ha popularizado tanto que existen tantísimos colores de ellos. Te voy a ir dejando aquí algunas fotos para que veas la gran gama de colores que tiene. Y sobre todo, hay en flores sencillas con 5 pétalos y hay en flores dobles. Esta familia contiene más de 150 especies, entre ellas la jamaica o la rosa siria, de la cual hablaremos en otro de los videos. El día de hoy quiero hablarte exclusivamente del hibiscus. También se le conoce como hibisco, obelisco, tulipán y muchos más nombres comunes. Pero si, como siempre, quieres buscar un poco más de información, lo vas a buscar así como hibiscus. Bien, este arbolito puede llegar a alcanzar unos 2 metros de altura. La primera vez que yo vi estas flores fue en un viaje a Vallarta hace más de 20 años. ¿Y qué crees? Quedé muy, muy impresionado. Me encantaron sus enormes flores. Me encantaron tantos colores. Y sobre todo esta forma en que sale el pistilo. Para mí es la flor tropical por excelencia. Acá en el norte de México, en ese entonces no eran muy comunes en venta. Hoy son bastante comunes y relativamente económicas. Andan alrededor de los 120 pesos mexicanos, que serían como unos 6 dólares, más o menos. Bien, esta plantita que tú ves aquí, yo la compré el año pasado. La tengo sembrada en una cubeta de 20 litros de capacidad y la tengo en una exposición donde recibe el sol aproximadamente como hasta las 12, 1 del mediodía, y luego ya la casa ya le proporciona sombra en las horas más fuertes del calor. Otra de las cosas que te quiero comentar acerca de ella es de que si tú vives en un lugar cálido con mucha humedad ambiental, no vas a tener ningún problema con ella, porque en realidad es un arbusto bastante noble, bastante resistente. Ahora, que si tú vives en un lugar como acá yo, que vivo en el desierto, entonces las cosas se pueden complicar nada más un poquito por el frío, porque a este arbustito no le gusta el frío. Si tú lo expones a temperaturas por debajo de los 5 grados, empezará a sufrir y no tolera las heladas. Es decir, si tú sabes que en tu localidad hay inviernos y hay heladas, obviamente vas a tener que estar al pendiente del clima para poder guardar dentro de tu casa tu arbolito, porque de otra manera puede ser que no resista las heladas y muera. Ahora, en cuanto al sustrato, bien, requiere un sustrato bastante suelto, que nos encharque, bastante rico. Donde yo la tengo a la tierra, yo le agregué humus de lombriz y de esta forma lo enriquecí. También le agrego el exiviado de lombriz en el riego cada 15 días. Le he puesto los abonosos granulados de lenta liberación y está funcionando muy bien. Déjate cuento otra cosa. Cuando yo la compré, yo andaba revisando para ver cuál me convenía más, obviamente, y descubrí que en la bolsita esta de plástico en que las venden había 2 varas. Estaban así más o menos, mira, no creas que estaban tan grandes, y había 2 varas. Entonces yo me acerqué y las moví poquito y vi que eran 2 plantas diferentes. Claro que fue la que elegí con la esperanza de que fueran de 2 colores diferentes. Bien, resultó que no era así. Mira, esta flor de aquí es una plantita, esta flor de acá es de otra planta. Y como verás, pues son idénticas. Ahora acá en donde yo vivo, por fin se terminó la sequía y hemos tenido bastantes días de lluvia. Y la lluvia les encanta a las plantas. Esta de por sí ya se estaba poniendo simpática, ya empezaba a presentar muchos brotes y demás. Y sobre todo, haz de cuenta que no ha dejado de florecer desde que la traje. Pero ahorita tiene muchísimos botones. Mira, acá tiene más. Tiene otros por acá abajo. Ahora déjate cuento algo muy interesante. Acá donde yo vivo,
hay una época del año que se llama canícula, que son los 40 días más calientes de todo el año. Y de verdad, muy, muy calientes. Y nuestras plantas también lo resienten. ¿Por qué? Porque el calor y sobre todo el aire es tan caliente que si las quema, mira, esta hoja que tiene aquí, esto fue por quemaduras de calor. Lo que tú puedes hacer cuando veas alguna hoja que está fijita, córtasela sin problema. Y luego, otra cosa que te quiero comentar es que a medida que vaya desarrollando, por ejemplo acá que trae en reposo invernal, sería buena oportunidad para podarlos y darle una forma más compacta para que se vaya ramificando y se vaya llenando y se vaya viendo más bonita tu maceta. Y sobre todo, esas ramas que tú cortes las puedes aprovechar para esquejarlo, porque es la forma más fácil de reproducir el hibiscus. Es decir, lo único que requieres, mira, por ejemplo, es una rama del año anterior. Por ejemplo, esta, o esta para que lo aprecies mejor. Puedes cortarla de aquí y luego le vas a quitar las hojas de la base. Vas a dejar una o dos hojas en la punta de la ramita. Y recuerda, tiene que ser una ramita del año anterior. Entonces ya la tienes y la vas a enterrar aproximadamente unos 3 nudos. Calcúlale más o menos esta distancia. Y luego la vas a poner en una tierra rica con bastante humus, que vas a mantener húmeda. La vas a poner al exterior en semisombra y aproximadamente en unos 45 días empezará a echar raíz. Otro método que yo no he practicado, pero que es bastante popular, es ese mismo esqueje, colocarlo en agua. Y también, más o menos en la misma cantidad de tiempo, empezará a echar raíz. Y es cuando la raíz esté establecida, la vas a sacar con cuidado. Y lo mismo, lo vas a poner en su macetita, agregarle la tierra. Yo personalmente prefiero siempre hacerlo directamente a tierra, porque siento que de esta manera las raíces se van afianzando ya directamente en el sustrato. Y luego otra cosa, algunas especies producen semilla. Cuando las florecitas empiezan a ser polinizadas, la parte amarilla de aquí del pistilo es la parte masculina, la parte roja, esos puntitos, es la parte femenina. ¿Qué crees? Sí producen semillas. Y mira, te voy a dejar aquí una foto de esta. ¿Sí la ves? En el centro se forma esa cápsula que al secarse revela las semillas. Mira, aquí están. Pero a pesar de que germinan bastante bien y relativamente fácil, son delicadas de pequeñas. Entonces la forma más, otra cosa, aparte duran 2 o 3 años incluso para florecer. Entonces aquí el truco es, mejor esquéjala porque entonces es más fácil. Otra cosa que te quiero comentar acerca de este hermoso arbolito es de que es relativamente sano. A este no ha sido tocado ni por pulgones, ni por araña roja, no ha sido atacado ni por cochinilla. Y lo que sí hago es que yo lo riego en las tardes o en las noches. O si está nublado, pues lo puedo regar en la mañana bastante temprano. Y lo que sí aprovecho es que para darle una bañada con la manguera, para retirarle el polvo y demás. Y se ha mantenido bastante bonita. Está generando mucha hoja nueva. Está generando muchos botones. Y es uno de esos arbustos que de verdad son muy bonitos, con floraciones espectaculares. Estas flores en tantos colores, tan grandes. No tienen aroma, pero visualmente son hermosas con ganas. Y ya sabes, todos esos consejos donde los viste aquí en tu canal preferido, Nuestras Plantas con Rulas. Recuerda, yo soy Rulas, me encanta platicar contigo y te veo por aquí en un próximo video. Abrazotes hasta donde estés. Hasta luego.